programada la audiencia preliminar en contra del imputado David Victoriano Munguía Payés por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Por los hechos acontecidos mientras él fungió como ministro de Seguridad y Justicia, en la cual se desarrolló lo que todo el mundo conoce como tregua entre pandillas. Es el caso que el día viernes de la semana pasada un abogado defensor del imputado presentó escrito al tribunal solicitando una excepción que en síntesis es que el tribunal no es competente para conocer el caso en razón de que considera la defensa que no estamos ante criminalidad organizada. Situación que la representación fiscal no comparte en virtud de que se presentó la imposición de las medidas. Esta representación fiscal fundamentó en debida forma los hechos por los cuales se le estaba imputando y las consideraciones por las cuales es crimen organizado. Es en el caso de que una estructura inquistada en el aparato estatal de aquel entonces que propició el cometimiento de diferentes ilícitos penales al interior de los centros penales, así como también la facilitación para que estructuras pandilleriles pudieran seguir cometiendo actos ilícitos ordenados dentro de los diferentes centros penales y otros ilícitos que cometían los facilitadores de la misma tregua. La resolución es que como fue un escrito presentado el día viernes, se nos tiene que correr traslado para que en término de 3 días esta representación fiscal conteste dicha solicitud efectuada por la defensa y posteriormente será resuelto por una instancia superior.